Me llamo Jesús de la Cruz, soy natural de Los Llévenes y soy jurado del 33 concurso de migas y me siento muy orgulloso. Hola, me llamo José, tengo 68 años, soy jurado del concurso de migas. Hola, soy Lorena Abad, vengo a formar parte del jurado y espero pasármelo súper bien. Bueno, me llamo Pablo Villarreal Garrido, tengo 69 años y vengo hoy aquí de jurado de las migas, del concurso de migas. Me llamo María Ángeles, vengo aquí a San Blas a participar en el día de San Blas con las migas, vengo con un grupo de amigos y pensamos pasar un día bueno. Hola, me llamo Mario del Pozo Casero, vengo a concursar prácticamente todos los años que puedo y bueno, a pasar el día lo mejor posible. Ganamos un primer premio, 15 me parece, de 2011. Soy Manuel Díaz del Pozuelo, tengo 62 años y hoy he venido, como todos los años, a participar en el concurso de migas y a pasar el día en la romería de aquí de San Blas. Una vez me dieron un tercer premio, pero es lo mismo, lo importante es participar. Mi función aquí hoy es participar en este fantástico concurso local de migas y pues eso, disfrutar de ellas y dar la mejor nota a la que más me guste. Las migas las hacen de todas las clases y tienes que catar pues, todas las sartenes y unas son de una forma, otras de otra y hay que valorar las que estén más, mejores y más sabrosas. Pues que estén sabrosas, jugosas y que lleven bien de chorizo y patata. Unas buenas migas, yo no voy a describir los ingredientes. Todos saben lo que son unas migas manchegas, lo que pasa es que el sabor cambia mucho. Llámese, pues se echa pimiento, se echa pimentón, se echa chorizo, se echa panceta. Entonces, esos son unos sabores que mezclados son muy distintos. Destacaría pues que tengan buen sabor y que estén en su punto. Pues no tienen que estar ni muy grasientas ni muy secas. Hay que darlas el punto, que es lo principal. Bueno, pues las recetas son aceite, ajos, las migas, vamos, las migas, el pan, el torrezno, chorizo y a veces pues hay gente que echa carne, pero nosotros no ponemos carne y están muy ricas. Gente que usa leche, otras no, nosotros por ejemplo sí usamos leche, las empapamos la noche anterior o un rato antes con leche y yo creo que eso sí que se nota. Bueno, lo básico es pan, chorizo, panceta, ajo y luego aceite y agua para humedecerlas. Yo la verdad que de cocinar poco sé, pero me imagino que a fuego lento sale todo perfecto. Sí, la lumbre es importante, le da también sabor, el humo también da algo de sabor a las migas. Puedo decir que unas migas llevan prácticamente chorizo y panceta según los ingredientes y las personas. Vamos a ver, si hablamos de la cocina no sabría cocinarla porque yo en cocina soy un cero total. Que el pan que esté bien hecho, que tenga más, mucho material, como yo digo, y bueno, y que estén bien hechas. Cocinarlas a lo mejor no, a mí me las da mi mujer hechas, pero ya a lo mejor intentándolo se podría hacer, ¿no? Yo no, no, mi mujer sí las cocinaba, pero yo no. Mi padre, que era pastor, las hacía, que estaban muy buenas. Bueno, la receta yo creo que en casa, de forma tradicional y demás, siempre la hemos hecho y vamos modificando, intentando hacer alguna modificación, pero yo creo que lo importante es hacer la receta básica de migas. Bueno, es difícil, eso es difícil, pero bueno, yo hoy vengo con hambre, así que creo que probaré las 10, intentaré ser súper objetiva. Hombre, es muy difícil saber el primer sabor que vas a tomar y el último que vas a tocar. Es muy difícil. Intentaré recordar alguno para darle mi máxima puntuación. No mirar, tú ir directamente a la sartén. Tú vas directa al lío. Pues ser fuerte y dejar al lado el amiguismo. Como si no conociera a nadie, yo daré la puntuación como las vea bien. O sea que... Yo no me dejo influenciar por nadie. Yo voy a catarlas y las que estén mejores, esas van a salir.
Pues hoy cocina José Manuel, cocina Conce y cocina Charo, que los tres hacen muy buenas migas. ¿Las migas? Las migas, cada uno, bueno, participamos. Hoy, otros años participamos 4 o 5 sartenes, este año participamos solamente 3 sartenes. He venido con mis amigos y mi mujer, mis hijas y mi nieto. A mí no hay que me quite cocinar yo. Y además, todos los años, estoy aquí a las 7:30, a las 8 de la mañana, y todos los años hacemos unas patatas con conejo. Para todo el mundo que está por aquí y se acerca, come patatas con conejo. Pues simplemente, primero se fríen los ajos, vamos, se trocean los ajos, luego se trocea la panceta y se fríe, posteriormente se trocea el chorizo y se fríe, y yo luego dejo un poco de aceite, machaco 2 o 3 ajos y hago un caldo. Pongo el poco aceite en la sartén, el ajo machacado y le añado agua. Y luego con eso mojo las migas. Y luego ya simplemente es una vez mojadas se dejan reposar, y de que se dejan reposar luego se meten en la sartén y dar las vueltas, simplemente de las das vueltas, y luego de que las has dado vueltas les añades ajos, panceta y chorizo y esperar. Bueno, eso es lo principal. Luego cada maestrillo tiene su librillo. Yo este año he echado picadillo de venado y están las migas. Chapo. Hombre, yo creo que el vino. A mí, por ejemplo, me gusta el vino blanco y a mí me gusta con vino blanco, pero la mayoría de gente lo toma con vino tinto. Probablemente el vino. Un traguito de vino, pero de forma moderada. Pues mira, a lo mejor tengo un vinito de tonel en casa y me echo esta gotita y una botella y también, porque cuando se va acabando voy reponiendo. Y todo el que llega, pues que beba de la bota, no pasa nada. Dulce siempre. Por mi manera de ser y mi persona, tengo que elegir lo salado, porque lo dulce ya soy diabético. Salado. Intermedio. O sea, a mí me gusta más lo dulce, pero también te puedo decir que lo dulce me encanta. Pero si tengo que elegir, elijo dulce. Digo salado, perdón. Bueno, yo creo que a mí me gusta de todo. Es salado. Preferiblemente migas. 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 Migas, por supuesto, siempre migas. Quizá migas. Las dos cosas me encantan. Sin pimiento. Yo sin pimiento. Sin pimiento. Con pimiento. A mí me gustan sin pimiento porque el chorizo ya suelta un poco pimentón y me gusta sin pimiento. Yo las hago sin pimiento, pero hay mucha gente que la hace con pimiento. Con pimiento. Pues la ermita, aquí donde estamos, me parece que tiene unas vistas fantásticas y es un sitio privilegiado. Puedes observar todo el pueblo, me parece un sitio muy chulo. Me gusta mucho la plaza del ayuntamiento. Todo mi pueblo. Para mí no hay rincón. Todo es bonito, todo me gusta. Me gusta San Blas y bueno, todo me gusta. Pues aquí el Cerro de San Blas y los molinos. Los molinos, me encantan. Pues no lo sé, como vista San Blas. De lo mucho, San Blas me encanta mucho. Porque hago lo posible, por si estoy trabajando, pedir el día, lo que sea, por venir. Que no puedo, mala suerte, pero si no, si puedo, vengo. Yo escucharía en este momento una canción de Peralé. Una de Manolo Escobar. El himno de la alegría. Bueno, ahí ya en tema de canciones estoy un poco pegado. Si me dices de baile, lo que sea. Yo soy súper fan de Lady Gaga. La de Million Reasons, esa siempre la llevo ahí en la mente. Okay, en mi grupo están con Julio Iglesias. Y bueno, pues está bien, mismamente él. La 33. La 33. 33, 33. Sí. La 33. Pues me parece que es la 33. No sé, debe de ser la 30 y tantas, 35, 36, 33. Los 33 años que lo he visto en un folleto de cultura. 20. Creo que había unas 36. No sé las que participan. Pues no sé, unas 30 por ahí. Justo.
Yo por el ambiente que hay. Hoy sobre 29-30. 30. ¿Bien? 30. ¡Ay, qué bien! Bueno. Alrededor de 30. Del concejal de turismo. Conozco a los concejales, pero no sé qué concejalía tiene. Es que no sé quién es ahora mismo. ¿Luis? Me parece que es Luis Garó. Luis Garó. Pues el nombre es Luis, pero me va a perdonar, pero el apellido no me acuerdo de él. Eso sí que no lo sé, no tengo ni idea. No lo sé. El Camino de la Ermita. Nosotros siempre le conocemos Camino de San Blas, pero que arranca en el Arroyo La Peña. Camino de la Ermita. Pues se llama el Camino de la Ermita o Camino de San Blas. Camino de la Ermita. No tengo ni idea. Señales de haberse vuelto loco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El pan me parece que es fundamental para unas buenas migas. Yo lo haré lo más imparcial posible. Esto es San Blas, sería. Y he dicho que vamos a ganar premio, ¿eh? Tienes que, luego tú, ¿dónde lo das esto? ¿En qué? Esto en el Facebook del Ayuntamiento. Nada más, ¿no? No, sí, ya bastante. Ahí está. Ahora lo vas a probar tú. No me voy a ir sin que lo pruebes. Pero es que también eso. Ya se está borrado, eso no podrás borrar. Hey!